Hola, soy Carmencita Rosales y bienvenidos al Miss Teen Universe 2020-21. Hoy tenemos una noche espectacular y claro, ahorita vamos a estar entrevistando a algunos directores de esos hermosos países que han pasado una semana aquí en Nicaragua. ¡Comencemos! Comenzaremos con uno de los primeros países. ¿Cómo ha estado? Un gusto, yo soy Carmencita. ¿De dónde viene y de dónde nos representa? Claro que sí, mi nombre es Juan Arturo Ramírez, soy el director nacional de Estados Unidos y es un placer estar en Nicaragua en esta ocasión del décimo aniversario de Teen Universe. Para nosotros es un placer que Estados Unidos está ahorita en Nicaragua. ¿Qué le ha parecido Nicaragua en esta semana que ha estado aquí? Bueno, para ser sincero, es la tercera ocasión que estoy en su país, así que yo estoy un poquito acostumbrado de la comida, de la gente, del trato hacia uno que viene del extranjero. Estoy súper agradecido con la organización, igual el trato de cada niña, que se le dio a cada niña en esta semana que estuvimos aquí presentes, aunque muchos de nosotros tuvimos esa percaucia del COVID y todo eso. Entonces estuvimos, hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Para estar aquí en Nicaragua y estar fuertes y dar a sacar este hermoso evento que tenemos internacionalmente aquí en Nicaragua. Sí, me alegra muchísimo y más que nada que a pesar del COVID estamos haciendo este gran concurso que para todos es algo increíble. ¿Cómo piensa usted que vino los Estados Unidos a representar Nicaragua? Bueno, creo que nuestra chica y a las dos chicas que tenemos representando han hecho un gran papel, han estado trabajando desde que ellas ganaron el nacional y pues qué emoción poder ya salir de nuestro país y poder dar ese grito de USA afuera de nuestra casa, porque de verdad sí estuvo un poquito complicado la situación de poder viajar a este país, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios estamos aquí, estamos fuertes. Bueno, vamos por todo, esperemos que todas las chicas se vean espectaculares en ese escenario y bueno, así nos venimos fuertes de acá de Estados Unidos, ¿verdad? Me alegra muchísimo, un gustazo y arriba USA, muchísima suerte. Gracias, gracias, hasta luego. Bueno, vamos con el siguiente representante de... ¿Cómo ha estado? Un gusto. Hola, feliz gusto. Noche, feliz de tenerlo acá. ¿De dónde viene a representarnos? ¿De dónde viene? Mucho gusto con todos, saludos a todo Nicaragua, soy Diego Alcalde, representante de Perú, a nivel Perú, de Teen Universe. Un gusto, Perú. ¿Cómo piensa usted que vino Perú preparado para este Miss Teen Universe 2020-21? Bueno, con Génesis, que es la representante peruana, hemos trabajado mucho. Ella sobre todo se ha preparado porque ella, digamos, que ha siempre tenido un problema de timidez. Así que pues ella como reina se preparó como candidata primero para el regional, luego para el nacional y ahora está en el internacional. Así que es un ejemplo para las adolescentes peruanas porque ha ido superando muchas cosas. Claro. Sobre todo ese problema de timidez que sufren muchas en la adolescencia, muchas mujeres. Así que pues yo creo que ella es un gran ejemplo para muchas adolescentes que quieren salir adelante. Y pues vamos a esperar grandes resultados esta noche, así que esperemos que Perú pues tenga una buena participación. Así va a ser y lo hablo para todas las mujeres. Creo que siempre algunas personas somos tímidas, pero es importante siempre tener los sueños en alto. Muchísimas gracias y un gusto. Muchísimas gracias a ti, gracias a todo Nicaragua, además por el apoyo a todas las chicas, porque son uno de los países que más apoyan en los concursos teen y a las adolescentes, así que agradecidísimo con todo Nicaragua. Gracias. Permiso. Bueno, vamos ahorita con el siguiente representante de... Colombia. ¿Cómo ha estado Colombia? ¿Cómo le ha parecido Nicaragua estas últimas semanas? Bueno, la verdad que me he sentido como en casa, el clima tropical nos ha recibido de la mejor forma, los paisajes maravillosos, pudimos estar en Granada y definitivamente ha sido una semana muy divertida y por supuesto también llena de muchas emociones como directores y por supuesto con nuestras candidatas. A mí me fascina Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Bueno, yo soy de Cúcuta, pero estoy residente en Cartagena, la sede oficial de Teen Universe Colombia. Están totalmente invitados para que vayan, conozcan de nuestra cultura también y por supuesto de nuestras tradiciones, folclore y el delicioso café colombiano. Ah, no, buenísimo. ¿Y cómo cree usted que viene Colombia preparada para este Miss Teen Universe 2021? Bueno, nos venimos preparando hace como 8 meses, pues por temas de pandemia, tuvo que ser un poco virtual el tema de la preparación, pero venimos con toda la actitud, con toda la energía, con la alegría, con lo mejor de nuestro folclore y por supuesto la belleza colombiana que siempre sobresale en los certámenes de belleza. Así es, un gusto y arriba Colombia. Muchísimas gracias. Que tenga buena noche. Y vamos con el siguiente representante de... ¿Quién va a ser el siguiente representante que viene con nosotros? Hello, hello, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias. Bien, bien, feliz de tenerlo acá. ¿Cómo ustedes piensan que vienen a representar Nicaragua? ¿Y qué le pareció Nicaragua por esta semana?
Bueno, Nicaragua para mí me ha acogido, me siento como si estuviera en mis islas del Caribe con el calor tropical, me han tratado de maravilla, la comida muy riquísima, el calor, el ambiente, la gente tan humilde y todo lo que he visto nos ha encantado. Me alegra muchísimo. Bueno, le tengo que preguntar, ¿ya probó el gallo pinto por lo menos? No, no lo probé, no tuve el placer de probarlo, ya que normalmente mandamos más a las candidatas a que conocieran de la cultura de Nicaragua y le dimos el placer a ellas a que probaran todo lo que de esto, pero sí probé como si fuera un mabí o un té que era con canela, riquísimo, sí, riquísimo, me encantó. Pero se tiene que ir por lo menos comiéndose un gallo pinto antes mañana. Que se vaya. Mañana definitivamente, ¿cómo piensa usted que ha representado ahorita en Nicaragua? Bueno, Nicaragua ha hecho un trabajo excelente, es una niña preciosa, espectacular, tiene una voz divina, en su talento fue espectacular, o sea, ella nos ha dado cátedra de cómo se debe hacer un excelente certamen. Bueno, veremos hoy esa gran representación. Claro que sí. Que tenga buena noche y un gusto. Gracias, igual. Chao. Y vamos con el siguiente. Puedan seguir creyendo en este proyecto que es el Sueño Rosa. Por lo tanto, las niñas están dejando un gran precedente en nuestro país y eso es impagable. Así es, yo creo que de eso se trata esta noche, de a pesar de todas las cosas que están pasando, bueno, en el mundo entero, siempre seguir los sueños de una persona. Un gustazo, Chile, y arriba Chile, y con toda la suerte del mundo. Hasta luego. Y ahora veremos este siguiente representante que viene de Brasil. ¿Qué tal? Soy Nicaragua. ¿Cómo he estado? Último Miss. ¿Usted es Miss? No, yo soy presentadora. Parece una machina. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy há 10 anos com o Team Universe. Eu trabalho na franquia Brasil desde o primeiro ano com o Team Universe. Isso, isso. E você, que tal a pressão em Nicaragua? Sim, amo Nicaragua. É a segunda vez que eu venho para cá. Sim, no primeiro Team Universe. Eu vim aqui no primeiro concurso, amei a comida, amo comida da Nicarágua, muito bom, o clima, amo a Nicarágua, gosto da cultura. Aqui nós respiramos cultura, tem muita coisa bonita, ah, sim, é. Lagos, vulcão, aquela lago, aquele lago, maior lago, lago, maior lago de água doce do mundo, né? Assim é. Como pensa você que vem ahorita a Brasil a este Miss Teen 2021? Ah, estamos assim, né? Muito feliz, confiante, mas a gente torce para que realmente há que merecer levar o título. Torcemos para o nosso país, sim, Brasil, mas assim, hoje à noite, para a menina que mais brilhar de qualquer parte do mundo, levar o título para casa. Não, sim, assim é. Que seja Brasil, né? E nós ganhamos em 2019, Team Universo, Eduardo Zanella. Así es, muy buena suerte y desde ya pienso yo que todas ya son reinas, con solo estar acá. Sí, todas son rainhas y no desisten de sus sueños, ¿no? Siempre falo, no desisten de sus sueños, corre, luten, no está fácil, ¿no? No, está más difícil ainda, mas ninguém puede desistir de sus sueños. Así es, un gustazo y muchísima suerte. Obrigada. Y ahora vamos con el siguiente representante de Costa Rica, ¿cómo has estado? Bueno, un placer. Mi nombre es Adriano Núñez. Estoy muy feliz de estar celebrando este 10º aniversario. Traigo dos candidatas, les cuento. Tengo la representación de Cocos Island y, por supuesto, de mi bella Costa Rica. Ay, no, qué alegre. ¿Qué se siente ahorita tener a dos candidatas? Bueno, te cuento y le cuento a la gente que está acompañándonos ahorita que no es fácil, es mucha carrera, mucha responsabilidad, ¿verdad? Por supuesto, pero lo hacemos con muchísimo amor. Tenemos dos adolescentes, dos chicas teen que están ahí felices de la semana que han vivido en Nicaragua. Y en mi caso, que he venido varias veces a Nicaragua, pues siempre disfruto, como rico, por supuesto, ¿verdad? Y pasamos una semana súper linda con un país que vemos como hermano, efectivamente. Me alegra mucho que tiene dos representantes el día de hoy, porque me imagino, usted ve un sueño a través de todo el trabajo que ha hecho para dos concursantes. Exacto. Iniciamos con el Team Universe Costa Rica del 2000.
2020, que tuvimos un año sin certamen prácticamente por lo de la pandemia, pero muy felices de poder tener estas dos representantes. Y sí, se ve reflejado todo el esfuerzo de trabajo de los últimos meses y una motivación para iniciar desde ya Teen Universe 2022. Le tengo una pregunta, ¿qué le gustaría decirle a todas esas personas que quieren llegar a ser una Miss Teen? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad de crecimiento, más que el hecho de verse brillar con una corona, es una forma de empoderar a las chicas jóvenes que sueñan con llegar muy alto a futuro. Si les gustan los certámenes de belleza, va a ser una gran plataforma, por supuesto. Pueden tener un sueño que vengan de una cuna humilde. Tazo y Dedeia, muchísimas felicidades. Ah, muchas gracias a ustedes y pura vida, por supuesto. Pura vida, por supuesto. Y vamos con el siguiente representante de... Ya vamos con el siguiente representante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo andan, Nicaragua? Un placer. Yo soy Paola Germán y soy directora de Paraguay. Paraguay, Paraguay. Increíble. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero que todo de Nicaragua, porque usted ha estado una semana aquí en Nicaragua. Nicaragua es bellísimo. Lastimosamente no pudimos ver el lago, porque justo nos tocó un día muy, muy húmedo. Estaba nublado. Entonces ya era de noche, porque queríamos ver a la noche también, pero al otro día pudimos recorrer en un barco, en una embarcación, con todas las chicas. Igual lloviznaba, pero se nota que es un país que tiene una naturaleza vasta, bellísima, y bueno, y ni qué decir los volcanes, ¿verdad? Así que vivirlo eso de cerca es como que es muy emocionante, así que muy contenta, y más que nada la gente de Nicaragua, una gente cálida, amorosa, amable, la comida deliciosa. Bueno, el próximo año ya estamos de vuelta acá. Bueno, el próximo año ya estamos de vuelta y sin duda se tiene que venir de unas buenas vacaciones para que vea bien nuestro país. ¿Qué piensa usted que vamos a ver hoy de Uruguay? De Paraguay. Ah, Paraguay, disculpen, Paraguay. Niños, sí, enseñémoselo a todos. Gran representación. ¿Qué piensa usted que vamos a ver hoy? Vamos a ver una excelente performance de nuestra querida representante paraguaya, ella es Macarena Bernal. Tiene 18 añitos, ya tiene algo de experiencia porque estuvo en otros concursos anteriores y hoy va a arrasar, por supuesto. Ah, por supuesto. Como todas las chicas que están muy ansiosas, pero yo creo que hoy van a disfrutar porque ayer fue la preliminar y estaban como muy, muy nerviosas. Y hoy ya pasó, hoy ya están como más relajadas y van a disfrutar de un show increíble. Así que en un ratito no se pierdan, viene Teen Universe. Un gustazo y desde ahorita felicidades porque para mí ya todas somos ganadoras. Bueno, ya todas son ganadoras. Por supuesto que sí. Muchas gracias, un placer. Un placer. Chao, chao. Y ahora, y eso fue todo. Ahorita ya nos vamos a la gana final. Esto fue Miss Teen Universe Red Carpet.
damas y caballeros, desde la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua, desde el centro del continente americano, le doy la más cordial bienvenida a la elección de la adolescente más bella del universo. Desde aquí, el Teatro Nacional Rubén Darío. Muy buenas noches. Quiero agradecer al estudio de Minor Dávila y también a doña Marta Silvestor por mi atuendo esta noche. Así que bienvenidos. Iniciamos esta gala con un toque de percusión como una forma de introducir a la sede del próximo año, que será en Roatán, Honduras. Todas las candidatas con sus hermosos trajes nacionales, ingenio y diseño de grandes artistas de cada uno de los países, fueron valorados por un grupo de expertos en materia para poder seleccionar al mejor traje de esta noche. Es impresionante la mezcla de colores de lo tradicional con lo moderno y más aún la destreza con que fueron ellos confeccionados. De verdad que me dejan insólita de tanta belleza y vamos a dar el premio al mejor traje nacional de esta noche. Tenemos al traje ganador y en este momento la barra está fuertísima, así que lo voy a gritar. El traje ganador es para México. ¡Bravo! Un aplauso para México. Muchísimas felicidades. Este fue el primer premio de la noche. Aún hay mucho más, incluyendo la corona de Teen Universe 2021. Así que, por favor, sigan el backstage de todas las redes sociales para que vean todo lo que está pasando detrás de cámaras en este bello certamen. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Oh!
amarillo. Doctor Luis daba consejo matrimonial. ¿Para qué? Yo fui fighter for never in the fight. Venga, te llamo por una amiga que conocí en un website. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Qué lindas que son las tigres delgaditas de cintura, con mucho amor en el alma, ellas quieren de verdad. Hay que ver a las cartagas con sus colores de rosa, también a las heredianas con su belleza sin par. Por eso son tan queridas, por eso son adoradas, por eso lo descendíamos, venerándolas más y más. Ay, tica de misa. Para la organización es muy importante que ustedes conozcan a las personas que van a ser encargadas de que esta noche sea coronada Miss Teen Universe 2021. Así que en este momento voy a presentar a cada uno de los miembros del jurado. Marta Silva Store, gerenta de Marta Silva Store. Doña Marta, bienvenida. Propietaria de la tienda Marta Silva Store y encargada de mi vestuario esta noche. Sofía Martínez, gerente de Mercadeo Shanghai. Silvia Molina Vanegas, abogada y notaria pública. María José Borges, gerente comercial de Bodiography. Norlan Suazo, director de Miss Gay Nicaragua. Alexander Montiel, CEO Teen Universe International Pageant. Ahí los tienen, a los encargados de coronar a la bella reina esta noche. Un fuerte aplauso, porque esta noche va a haber una reina bella. Teen Universe 2021. Y aunque ya las vimos en este escenario con sus trajes nacionales, las veremos a continuación en su presentación oficial con trajes del diseñador Bismar Martínez y coreografía de Amarilis Sosa. Las dejo con ellas. Five, four, three, two, one.
Salsa, Alejandro Santa Cruz, Cali, Colombia. Desde la Suiza Centroamericana, Costa Rica. Briana Gutiérrez, la perra del Caribe, Cuba. Rijen Isenia, the paradise under the sun, Curaçao. Glenia Zona Gramonte, República Dominicana. Desde el ombligo del mundo, Rocío Rojas y se bailan. Patricia Jacomel, desde la mitad del mundo, Ecuador. Daniela Viera, desde el pulgarcito de América, El Salvador. Edil Calmonte, desde el país de la diversidad, España. Jennifer Ramos, desde el corazón de Centroamérica, Honduras. Desde Milán, la capital mundial de la moda, María Luisa Piras, Italia. Anaí Leosejo, del país más cálido y amigable del mundo, donde los corazones se alegran y bailan al sol de mariachi, México. Claudia Marín, desde la cuna del príncipe de las letras castellanas, Nicaragua. Ana Cristina, puente del mundo, corazón del universo, Panamá. Macarena Bernal, desde el corazón de América del Sur, mi bella tierra guaraní, Paraguay. Génesis Villegas, desde la tierra de los Incas, Perú. Yasmín Correa, el país de los descubrimientos, Portugal. Valeric Lepardo, desde la isla del encanto, Puerto Rico. De las aguas del Caribe mexicano, Linda Llegos, Riviera Maya. Zandile Fazela Masia from the beautiful Rainbow Nation, South Africa. From the land of the free and home of the brave, Savannah Miles, USA. Ariel Walker, USA Latina. Esteban Hinojosa, soy desierto, selva, nieve y volcán, Táchira, Venezuela. Impresionante, wow, una barra para todas ellas, por favor. ¿Cómo se desarrollaron para realizar su autopresentación? En este momento ellas van a correr tras bastidores para presentarse en un momentito, pero me avisan que hay un nuevo jurado que se encuentra esta noche y es Epifania Solís, Miss Gran Nicaragua 2021. Ahora sí, nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. ¡Te amo!
bandera de guerrero y el franco muy valiente jamás siente el temor. Guayaquileña de la tierra más linda. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chévere, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Conocer la cultura de las distintas regiones del mundo a través de la danza y cómo cada una de las jóvenes concursantes debieron prepararse para poder representar dignamente a su país y de una gran forma. Más adelante conoceremos a la ganadora. Es el momento de disfrutar la primera pasarela en traje de noche y veremos a las candidatas luciendo bellos trajes de baño con la ayuda de Bismar Martínez, estilismo y diseño de moda. Iniciamos con Leticia Shane, Brasil. Canadá.
Alicia Avila, Caribbean Island. Pontigo, Chile. Vallecas, Coco Island. Alejandra Santa Cruz, Colombia. Abarca, Costa Rica. Ana Gutiérrez, Cuba.
Glenny Ascona, Dominican Republic. Easter Island.
Claudia Marín, Nicaragua. Panamá.
Linda Gallegos, Riviera Maya. South Africa. Venezuela. Ellas son todas las bellas candidatas que están luchando esta noche por la corona de Teen Universe 2021. Así que no se vayan, vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
calle para machos de mi estimación. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata.
acabamos de ver el video de la competencia preliminar de trajes de noche, cuya importancia radicó que esta se tomó en cuenta para seleccionar a las 16 finalistas. ¡Qué nervios, verdad! Ya están listas, por lo cual las invito a que engalanen este bello escenario del Teatro Nacional Rubén Darío. ¡Bravo! Ya se encuentran todas bellas en el escenario, en espera para escuchar los nombres para seguir en esta bella competencia. Para hacer entrega de los premios especiales, y aclaro que estos no influyen en la decisión de la selección de las finalistas. Mejor rostro, otorgado a la candidata que posee simetría en su rostro, frescura y una piel súper saludable. La ganadora es Puerto Rico. ¡Felicidades a Puerto Rico! Mejor cabello es el premio entregado al cabello mejor cuidado a pesar de estar sometido al estrés de los químicos y el calor de las planchas. Y la ganadora es Brasil. ¡Felicidades a Brasil! Teen Universe Model, reconocimiento otorgado tomando en cuenta la elegancia, porte, gracia, belleza y manejo del vestido en las distintas pasarelas. Y el premio es para Curazao. Muchas felicidades a Curazao. Teen Universe Elegancia, premio que se otorga a la organización, a la candidata que mejor lució su traje de noche en la competencia preliminar. Y el premio es para Riviera Maya. Muchas felicidades a Riviera Maya. El siguiente premio toma como parámetro la presentación, vestuario, dominio escénico, grado de dificultad, respeto de tiempo estipulado para su ejecución. Así que la mejor danza regional es para Portugal. ¡Felicidades, Portugal! Mejor silueta para la candidata con una excelente simetría en el cuerpo y sobre todo saludable. La mejor silueta es USA. ¡Felicidades, USA! Mejor material visual, se le otorga este reconocimiento a la candidata que deslumbró con su brillo y belleza en las cámaras del equipo de audiovisuales en la organización. Y el premio va para Venezuela. ¡Felicidades, Venezuela! Mejor entrevista es un premio que otorga la organización a la candidata que tuvo mayor puntaje en la entrevista con los jurados. Y el premio es para South Africa. ¡Felicidades a South Africa! Es difícil tener una entrevista con el jurado. Teen Simpatía es un reconocimiento de todas las candidatas a la delegada que para ellas reúne todos los requisitos con respecto a su carácter, simpatía y compañerismo. Durante la semana del evento, Teen Simpatía es para Nicaragua.
Bravo, Nicaragua. Así nos conocemos, por ser gente amable. Felicidades, Nicaragua. Y para cerrar este bloque de premios especiales, tenemos uno que está fuera de la contienda de estas candidatas, pero que es muy importante porque a través de ellos nos damos cuenta quién durante todo el año ha tenido la labor de organización, promoción de su concurso nacional y Teen Universe. Este premio es al mejor director de este año, le corresponde a Joan Brito. Bien merecido, Joan. Me encanta. Un aplauso para Joan. Bien merecido. Sí. Felicidades. Ay. Bello. Te lo merece, en serio. Desde el año pasado, el mundo entero está sufriendo las embestidas de un enemigo que no respeta a nadie. Y hablo de la pandemia del COVID-19, enfermedad que ha llegado y ha llenado mucho dolor a todas las familias del mundo entero. La incertidumbre, soledad y luto a las familias enteras alrededor de todos los países del mundo y a la familia Rosa de Teen Universe no es la excepción. Quitándonos la presencia, sonrisa, pero sobre todo de la inmensa personalidad de uno de los fundadores de esta gran hermandad, nuestro amigo Ociel Herrera. Quiero que vean este video, por favor. Ociel era una persona espectacular, amable, increíblemente dinámica, dulce. Para las personas que lo conocimos, sabemos que Ociel era una persona extraordinaria. Así que ese desde el cielo nos está viendo y nos acompaña esta noche. Invito a Alexander Montiel, CEO de Teen Universe y al gran amigo de Ociel, para que reciba el reconocimiento. Ay, qué lindo Ociel, de verdad que lo que era Ociel, ¿verdad? Alexander, su gran amigo, va a recibir el reconocimiento. Sabemos que Ociel está aquí esta noche con nosotros, te lo prometo. Hasta el cielo, Ociel. Luego de este momento tan emotivo, pasamos a uno de gran tensión, porque procederemos a llamar hacia adelante a las 16 finalistas de Teen Universe 2021. Yo estoy súper nerviosa también, así que vamos a dar inicio a llamarlas. Son 16, ya lo saben. Iniciamos con México. Felicidades. South Africa. Puerto Rico. Caribbean Island. Curaçao. Italia. Mm-hmm.
Nicaragua. Costa Rica. España. Chile. Venezuela. Dominican Republic. Colombia. Brasil. Riviera Maya. Démosle un fuerte aplauso a las 6 adolescentes más bellas del universo. Quiero esas barras altísimas ahorita con estas candidatas bellas. El grupo ya inicia a reducirse hasta llegar a la ganadora. Se comienza a poner estresante. Es un largo camino que la llevará a la ansiada corona. Camino que no les permite poder relajarse para disfrutar este momento. Porque es precisamente ahorita que inicia la pasarela en traje de noche, cuyo puntaje será determinante para reducir el grupo de las 10 finalistas. Así que vamos a esperar un momento para iniciar. México.
every jaw drop when she's in those jeans. Alright, alright. I don't exist if I don't have her. The sun doesn't shine, the world doesn't turn. Alright, alright. But I know, I know. Puerto Rico. Special tonight, you're the one that I see when
When I got you next to me. Adrenaline.
next to me. Termine de calificar para pasar a las 10 finalistas. Pero antes de ello vamos a ir a un corte comercial, así que quedan con ellas viéndolas y el jurado con un arduo trabajo porque está extremadamente difícil. No se vayan.
Gracias por continuar con nosotros y vivir este segundo momento de gran tensión en esta noche, porque se reduce aún más el número de bellas adolescentes que pelean por esa corona de Teen Universe 2021. En este momento vamos a llamar a las 10 finalistas que siguen en la contienda. Nombro a la primera y ella es Venezuela. Riviera Maya. South Africa. México. USA. Nicaragua. Puerto Rico. Brasil. Colombia. Ahí tienen al top 10 de esta competencia. Y en estos momentos ellas tendrán 30 segundos cada una para dirigirnos unas palabras a todos nosotros, que será en el orden que las vemos en el escenario. Así que por favor, al micrófono. Buenas noches, gente de Nicaragua. El día de hoy vengo a hablarles de algo totalmente diferente, ya que diariamente estamos viendo cómo los animales se extinguen, cómo la fauna desaparece. Pero realmente quienes estamos extintos somos nosotros los seres humanos, ya que hemos perdido tantos valores que mi Dios nos ha inculcado con tanto cariño diariamente, que hoy quiero recordarles uno muy fundamental y muy importante, el cual es el amor. Como lo dije una vez, el amor todo lo puede, todo lo logra, todo lo perdona. El amor es el sentimiento que incluso mueve al mundo entero. Todos somos hijos de Dios y quien no vive para servir, no sirve para vivir. Gracias. Bravo. Buenas noches, Nicaragua. En este día quiero contarles una experiencia un poquito personal. A lo largo de los años, la gente ha hecho ver el fracaso como algo malo. Sin embargo, a mí la vida me ha demostrado que no es así. Es peor quedarte ahí sin hacer nada, en cambio que mejor persigas tus sueños. Sigas tras ellos hasta que lo consigas. Cree en ti, ámate, confía, porque recuerda, nosotros somos seres de luz y si tú brillas, los demás brillamos. Muchísimas gracias. Bravo. Good day, Nicaragua. I stand against gender-based violence and I believe that silence is not an option. I am highly in pro of peace. Harvey! I'm sorry, South Africa. May you please repeat one more time? I'm so sorry. Start again, no please. No problem. I stand against gender-based violence and I believe that silence is not an option.
Estoy altamente en contra de toda la violencia hacia el género y pienso que la violencia nunca es una opción. It is time that we stop turning a blind eye nor a deaf ear. No es ningún momento para hacernos de la vista gorda e ignorar todos estos problemas. We are in the month of August, and as we all know, it is the month where we celebrate women. Could you please repeat that one more time? I was admiring your beauty for a second. Why not? Please. Please. We are in the month of August, and as we all know, it is the month where we celebrate women. Estamos en el mes de las mujeres y estamos celebrándolas en este momento. But as a South African woman, there is nothing to celebrate because of the darkness we face on a daily. Sin embargo, para las mujeres de África del Sur, no es algo que celebramos por todas las dificultades que tenemos que enfrentar. A lot is being said about it, but nothing is being done about it. Mucho se dice acerca de ello, pero no se hace absolutamente nada. So I say that it's time that we break the silence. Es tiempo de romper el silencio. It is time that we stop teaching young girls to protect themselves, but rather teach the young boy to do right. Es el momento de dejar de enseñarle a las niñas a defenderse y hacer que los niños hagan lo correcto. I stand here representing each and every woman, not only South African, not only African, but all women who have gone through this, and I say that we should break the silence. Estoy aquí esta noche frente a ustedes, no solo representando a África del Sur, sino a todas las mujeres que han pasado por estas dificultades. I am using the Teen Universe platform to promote that and also to promote end girl hate. Mi plan es promover todo lo que sea anti-hate, anti-odio, usando la plataforma de Teen Universe. As women, we are facing a lot in this world, and I believe that instead of seeing each other as competition, we should start seeing each other as sisters. We let that sink in, South Africa. Estamos siempre en una alta competencia y es el momento de todos más bien portarnos como hermanos y hermanas. Thank you very much. Muchas gracias. Buenas noches, bella tierra de lagos y volcanes. Vivimos en una época en la que tristemente se escuchan voces queriéndonos llamar una generación de cristal. Yo no pienso eso. He aquí un claro ejemplo de lo que nuestra generación es capaz de lograr. Juntas esta noche estamos aquí para representar y decir que no somos una generación de cristal. Al contrario, hemos vencido miedos y obstáculos para llegar hasta donde estamos, para así demostrar que somos unas mujeres esforzadas y valientes, empoderadas, con sueños y metas extraordinarios que podemos lograr de la mano de Dios y nuestra familia. Todas aquí merecemos un gran aplauso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Teen Universe. Hello, everyone. Buenas noches. In the words of Les Brown, there is greatness within you. En las palabras de Dan Brown, hay una gran grandeza dentro de ti. And yes, I even mean you. Y sí, hasta en ti. This belief of greatness and self-confidence has to serve as a firm foundation for all of us. Could you please repeat that one more time? This belief of greatness and self-confidence has to serve as a firm foundation for all of us. Esta creencia de grandeza tiene que ser una afirmación para cada uno de nosotros. In order to make any change, we have to build a society based on love, kindness, and unity. Para llevar a cabo una muy buena sociedad, debemos basarla en amor, amabilidad y unidad. But that starts within ourselves.
Y eso empieza con nosotros mismos. I stand before you as a woman destined for greatness. Me presento ante ustedes como una mujer destinada a la grandeza. And I urge you to create your own journey and dream a lot bigger, pray even harder, and strive for greatness. Y los insto. Go ahead. She deserves it. Los insto a que ustedes también busquen su propia grandeza. She said it too quickly. Oh, I'll say it again. Say it again. Uno más. One more, please. So I urge you to have your own journey and dream a lot bigger. Los insto a que tengan su propio viaje y que piensen y sueñen mucho más grande. Pray even harder. Thank you, Savannah. Para que recen inclusivamente mucho más arduamente. And strive every day to fulfill a little bit more greatness within yourself. Y que cada día que pase busquen más grandeza dentro de ustedes mismos. Thank you so much, Nicaragua. Buenas noches. El día de hoy les quiero decir que el libro es fuerza, es poder, es alimento, manantial del amor y antorcha del pensamiento, Rubén Darío. Hoy en día, muchos jóvenes han perdido el amor hacia la lectura. ¿Cómo pueden dejarlo si el libro te puede llevar a lugares inimaginables? Con el libro, tú puedes viajar a muchos lugares, tantos países como los tenemos el día de hoy. Les quiero decir que pueden viajar sin boleto de expiración. A través de la lectura puedes lograr todo lo que quieras. Puedes vivir, puedes soñar, puedes ser lo que tú quieras en ese momento que tú lees. Porque un libro cuenta una historia diferente. Por eso, el día de hoy, les quiero decir que los exhorto a seguir leyendo, a amar la lectura, a leer por placer, a recordar el valor de las letras, a recordar que nos ayudan en el día a día y a seguir adelante. No dejen de leer, no dejen la lectura, porque una sociedad sin educación nunca va a salir adelante. Buenas noches. Buenas noches. A diario vemos como las redes sociales invaden nuestro conocimiento sobre la belleza. Creemos que solo es bella, feliz y realizada aquella mujer que tiene las medidas de 90, 60, 90, lo que por muchos años hemos llamado las medidas perfectas. Sin embargo, creo que las verdaderas medidas que debemos de tomar en cuenta son la sabiduría, la bondad, la humildad. Son esas características que realmente definen a una persona. La belleza está en la esencia, en una simple sonrisa, en un gesto de amor y solidaridad. Hoy me encuentro ante ustedes porque quiero llevar un mensaje hacia los jóvenes. Que se enfoquen en la belleza en su interior, que se olviden del exterior, que cultiven lo que tienen dentro, porque es eso lo que marcará la huella en su camino. Que hará que se recuerden y que se distingan de todos los demás. Soy Valerie Clepatlo. Teen Universe Puerto Rico, una reina para el universo. Buenas noches. Boa noite. Buenas noches. Tenho apenas 14 anos e acredito, sim, que a humanidade possa aprender a dar as mãos. Tengo apenas 14 años y creo que la humanidad se puede aprender a dar las manos. Siempre aprendí con mi familia que precisamos estar juntos. Aprendí con mi familia que necesitamos estar juntos. Un por todos y todos por uno. Uno para todos y todos para uno. Por eso, mi mensaje es... Por eso mi mensaje es... Somos todos uma família. Somos todos una familia. Precisamos se unir. Necesitamos unirnos. Para conseguir fazer o mundo
un lugar mejor para todos. Para hacer un mundo mejor para todos. Absolutamente todos. Absolutamente todos. Gracias, Nicaragua. Obrigada, Nicaragua. Buenas noches. Buenas noches, Nicaragua. Como una joven que ha surpasado el bullying por mi color de piel y mi estatura, hoy me encuentro aquí, enfrente de ustedes, con mucho orgullo. Gracias al apoyo y soporte de mi familia, compuesta de mujeres independientes que me enseñaron que todo en este mundo se puede. Y por eso estoy aquí, con fuerza y dedicación y amor, para decirte a ti que algún día te has sentido un perdedor, que sé cómo se siente, porque yo he estado ahí. Y quiero decirte, y quiero que sepas, que todo en este mundo es posible si pones amor y dedicación en lo que haces, porque eres un triunfador. Gracias. Buenas noches, Nicaragua. Bueno, yo vengo a contarles un poco de mi experiencia de vida. Yo vengo de un país donde los sueños, la alegría, las oportunidades se ven opacadas debido a la violencia. Vengo de un departamento donde aspirar a tener una vida segura es algo poco posible, donde tener que dejar tu hogar es algo común en la historia de muchos. Yo vengo de Colombia, un país que día a día batalla para cambiar la forma en la que lo identifican. Yo vengo a representar a todos los jóvenes soñadores, a todos los jóvenes soñadores. ¡Bravo, Colombia! Vengo a representar a todos los jóvenes soñadores, porque más que víctimas, somos vencedores por estar hoy aquí contando nuestra historia. Y por eso estoy también aquí, para ser un ejemplo de la valentía, de la perseverancia que podemos alcanzar. Porque aunque hayamos nacido en un lugar, porque aunque hayamos nacido en una guerra, no estamos condenados a vivir en ella. Gracias. Bravo. Créanme que no es nada fácil estar ahí paradas, tomar un micrófono, hablar ante ustedes, ante el público que está presente y ante todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Es dificilísimo, cada día se vive, cada año que uno transmite se vive, es muy difícil, así que un gran aplauso para cada una de ellas, por favor. Son adolescentes inteligentes, guerreras y seguras. El estrés vuelve a subir porque ahorita mismo voy a recibir la tarjeta donde se encuentran los nombres de las top 6. Cada una de ellas tendrá que responder la pregunta que harán los miembros del jurado. ¿Estamos listos para escuchar a las 6 finalistas? Voy a llamar. Un aplauso nuevamente a todas, si así es. Llamo a Brasil. USA. Riviera Maya. South Africa. ¿Qué estrés se siente en este momento? Llamamos al escenario a Nicaragua. Y
Y nuestra última y sexta finalista es Curazao. Muchísimas felicidades. Aquí las tenemos a las 6 adolescentes más bellas del universo, que serán sometidas a la ronda de preguntas que tengo aquí en mis manos, que hicieron los miembros del jurado calificador. ¿Qué momento más estresante? Los miembros del jurado ya tienen los parámetros para seleccionar a la nueva reina. Y mientras obtienen esos cómputos, hacemos una pausa comercial y ya regresamos con casi el final. Ok, vamos primero antes a las preguntas. Ok. La primera pregunta. Brasil, por favor. Te lo voy a leer. Y vos te la decís. Ah, bueno, ok. Ok, take one, agarra una. Tú escógela. Ok. La voy a decir en español. ¿Qué impacto tienen las redes sociales en nuestra sociedad? ¿Qué impacto tienen las redes sociales en nuestra sociedad? Acredito que las redes sociales sean muy importantes hoy en día. Creo que las redes sociales son muy importantes hoy en día. Muchas personas son influenciadas por las redes. Muchas personas son influenciadas por ellas. Precisamos cuidar con lo que postamos. Necesitamos cuidar cómo las usamos. Pois às vezes postamos coisas que não fazem bem para os outros. Porque a vezes posteamos coisas que não fazem bem para nós. Precisamos ter consciência Necessitamos consciência no que vamos postar e incentivar as pessoas. De lo que vamos a postear e incentivar a las personas. Gracias. Obrigada. Bravo. USA, you have to choose your question. Take one, please. Okay, let me tell them in Spanish. ¿Qué puede aconsejar a los jóvenes sobre las redes sociales? What can you advise the youngsters about social media? Social media is a highlight reel. One more time. Social media is a highlight reel. A highlight reel. You don't get to see everything that goes on our daily lives. En las redes sociales no ven todo lo que pasa en nuestros días, en nuestra vida diaria. I think we can all agree that we only really share the good stuff. Todos podemos estar muy de acuerdo que solo compartimos las buenas cosas. As a Next Teen Universe, I vow to not only be a role model for young girls, but to be a real model through social media. Como Teen Universe 2021, yo estoy muy comprometida a ser una persona muy comprometida, pero además de ser un modelo a seguir, una modelo como mujer. To prove that you don't always have to be perfect, you just have to be confident in who you are. Para demostrar que... To prove that you don't always have to be perfect, you just have to be confident in who you are. Demostrar que no siempre hay que ser perfectos y estar muy confiados en quienes somos. Gracias. Thank you. Gracias. Rivera Maya, a escoger su pregunta. Perfecto. Voy a esperar que llegue al micrófono. ¿Qué consejo le das a nuestra juventud para superar esta pandemia? Totalmente sería que nosotros los jóvenes, como la mayoría lo dicen, claro que somos el futuro de México, pero también somos el presente. Así que inculquemos a los adolescentes, y yo me incluyo también, que seamos conscientes, que seamos responsables y cuidemos también a nuestras familias, porque no solo somos nosotros, sino toda una humanidad. Si todos nos unimos y concordamos uniéndonos con fuerzas, sé que podemos seguir adelante.
Sé que podemos seguir como un país y muchas naciones unidas para poder seguir adelante. Así que, por favor, creamos conciencia en todas las demás personas y pues obviamente así uniremos fuerzas con todos los demás. Muchísimas gracias. Bravo. South Africa. You have to choose one of them. Good luck. Okay. Let me in Spanish, please. ¿Qué te convierte en un buen ejemplo para nuestra juventud? What makes you a good example for our society? Good day, ladies, and thank you very much for the question. I believe that I stand to represent society and the youth that we are living. Creo que yo represento muy bien a la juventud. I believe that the youth is the future leaders of our countries, and I represent them by showing them, you know what, a dream delayed is not a dream denied, and international is not impossible. Pienso que nuestra juventud es el futuro de nuestros países. It is not every day you get to represent your country, especially in South Africa, because pageants are degraded. No es todos los días que nosotros, la juventud, nos ponemos a representar a nuestro país, y más en South Africa. And I am standing here to show each and every little girl and each and every citizen of South Africa that it is possible to chase your dream and become your dream. Y estoy acá representando y enseñándole a las niñas de que ellas pueden, como yo lo estoy haciendo acá. So not only do I represent South Africa or Africa, I represent an entire generation. No solo represento a Sudáfrica ni a África, sino a toda una juventud. Thank you very much. Muchísimas gracias. Okay. Vamos a volver a hacer la pregunta a Miss USA, porque en la primera estuvo un poquito confuso, para darle la oportunidad de poder extenderla nuevamente. La pregunta es... The question. Okay, again, please. Okay. You have second chance. Okay. ¿Qué puedes aconsejar a los jóvenes sobre las redes sociales? What can you advise... teenagers of about social media? Social media is a highlight reel. Sorry? I'll choose a different word. On social media, we truly only show people what we want them to see. En las redes sociales solo enseñamos lo que nosotros queremos enseñar. There is so much more that happens in our day-to-day lives that we lack to share through social media. Hay muchas cosas que pasan detrás de las redes sociales. I believe that it's vital that young girls understand that. They see edited photos and expect themselves to look like that naturally. Creo que las niñas de hoy en día en las redes sociales ven cosas que no son ciertas. So I believe that young girls need to understand that what you see on social media is not real. What you see in person and what you hold in your heart is what truly is real. Pienso lo que vemos en las redes sociales no es algo real. Lo que es real es lo que vemos en nuestros corazones. So as the next Teen Universe, I plan to not only be a role model, but a real model, to prove that I'm just real and authentic. Y como la nueva Teen Universe, pienso ser no pienso ser una role model, sino una modelo que haga seguir a los demás. Especially on social media. Y especialmente en las redes sociales. Thank you so much. Gracias. Quedan dos. Adelante, Nicaragua. Solo tiene dos para elegir. Okay. Yo. Gracias. ¿Qué consejo deberán dar los padres a sus hijos en redes sociales? Claro que sí. Primeramente, muy buenas noches. Buenas noches.
Les quiero decir a todos los padres de los hermosos adolescentes que cuiden a sus hijos, más en lo que están posteando cada uno en sus redes sociales. Nunca es demasiado tiempo para que ustedes estén chequen todo lo que ellos estén publicando. Porque hay niños de muy baja edad que siguen teniendo redes sociales, que comienzan a estar en las redes sociales desde muy pequeños. Ellos no deberían estar ahí, y se lo digo así, padres, para que ustedes revisen que todo lo que sus hijos estén haciendo estén correctos. Porque aunque ellos son muy pequeños, no es muy temprano para enseñarle lo que es el bien y el mal. Ustedes tienen el poder de ayudarlos y protegerlos de que nada malo les pase. Porque las redes sociales son un arma de doble filo. Aunque nos ayudan a estar comunicados entre nosotros, pueden perjudicarlos en algún momento, y más a los menores de edad. Así que, padres de familia, les puedo decir, cuiden a sus hijos, estén pendientes de ellos y, por favor, nunca, nunca dejen de amarlos. Muchas gracias. Curazao tiene la última pregunta, pero está muy bonita también. ¿Qué mensaje o consejo darías hoy a nuestros jóvenes? Muy buenas noches, miembros del jurado. Muy buenas noches, Nicaragua. Bueno, un mensaje que yo le daría a los jóvenes es, como yo soy una joven que pasó por bullying, por mi color de piel y por mi estatura, yo le diría a los jóvenes que nunca, nunca se... Bueno. Do you prefer to speak in English? Curazao. Bueno, yo le diría a los jóvenes que sé lo que están por lo que están pasando. Sé cómo se siente cuando uno siente que no es suficiente, que su autoestima está baja, porque yo pasé por lo mismo. Y quiero que los jóvenes sepan que todo en la vida se puede. Pueden hacerlo todo si ponen pasión, amor y dedicación en lo que hacen. Por eso yo le digo a los jóvenes que amen a sí mismos, respeten a todos los demás y que se amen, porque eso es lo mejor que se hace en el universo. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo mensaje. Los miembros del jurado ya tienen los parámetros para seleccionar a nuestra nueva reina. Se obtienen esos cómputos, pero antes vamos a ir a una pausa comercial. No se me vayan, que ya regresamos en un momento de tensión y estrés. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata. Por alegría del alma, puerta chilena, llegaste para quedarte, puerta chilena, cantores y poetas, bailando. Gracias por continuar con nosotros en esta última etapa de la competencia. Esta noche se despide una reina, dejando atrás un año de experiencias nuevas que le hicieron crecer como persona. Y esta noche, con sentimientos encontrados, nos dice hasta pronto Teen Universe 2020, Daniela Mora. Esta noche marca el inicio de lo que comenzó hace más de un año como un simple sueño.
Haber sido Teen Universe me llenó de aprendizaje, experiencia, formación y valores que marcaron mi vida y se quedarán en mi corazón por siempre. Tuve la maravillosa oportunidad de inspirar y motivar a muchísimas adolescentes de todo el mundo. No tengo palabras suficientes para agradecer a mis padres y toda mi familia por el amor y apoyo incondicional que siempre me han brindado. A mi director internacional, Alexander Montiel, y mis directores nacionales, Fredo Luna y Armando Varela, mil gracias por haber creído en mí, por sus cuidados, enseñanzas y por estar siempre a mi lado. A mis maquillistas, estilistas, diseñadores, fotógrafos, patrocinadores, gracias por poner su valioso talento en mí. Gracias, Joan Brito, staff de producción, chaperonas y asistentes que estuvieron siempre atendiéndome y cuidándome en todo momento. A mi México lindo y querido, fue un honor y un orgullo haber tenido la oportunidad de representarte ante el mundo. Este no es el adiós ni palabras de despedida. Recuerden este momento como una promesa, porque solo es el inicio de mi legado. Confío firmemente en que solo estoy dando pasos aún más fuertes para lo que el futuro tiene deparado para mí. Pero esta noche me voy plena, feliz, satisfecha y orgullosa. E igual que hace un año, dejando el corazón en cada paso del escenario, se despide Daniela Mora, Teen Universe 2020. Tonight is the end of a dream that started more than a year ago. This amazing journey as Teen Universe left me a wonderful experience, learning and values that had an impact in my life and will stay with me forever in my heart. I had the wonderful opportunity to inspire and motivate teenagers around the world. I am proud and honored for this accomplishment. I don't have enough words to thank my parents and all my family for the unconditional love and support they have given me all the time. To my international director, Alexander Montiel, my national directors, Fredo Luna and Armando Varela, thank you for believing me, taking care of me, for your valuable lessons and for being by my side. To my makeup artists, hairstylists, designers, photographers, sponsors, thank you for putting your valuable talent on me. Thank you, Joan Brito, to the production staff, chaperones, assistants who were always looking after me all the time. México lindo y querido, it was an honor to proudly represent you to the world. This is not a goodbye. Remember this moment as a promise, as the beginning of my legacy. I am truly confident that I am giving stronger steps for what the future is preparing for me. Tonight, I am leaving fully satisfied, proud and happy, and just like a year ago, leaving my heart on this stage, respectfully, Daniela Mora, Teen Universe 2020. Bravo! Qué lindas palabras, Daniela. ¡Viva México! Qué lindas palabras de una reina que se despide. Siempre hay sentimientos encontrados, como decíamos antes. Pero bueno, a lo que todos venimos a conocer a la nueva reina que portará la corona de Teen Universe 2021, recorriendo un largo camino desde la selección en su propio país. Luego iniciar esta competencia, formar parte del top 16 y posteriormente el top 10 y el top 6. Así que, sin más contratiempo, voy a esperar que venga Alexander con las tarjetas. Es un momento de estrés. Un aplauso otra vez para ellas, por favor. Se lo merecen, se lo merecen. Momento de estrés, chicos, así que todo lo mejor para ustedes. Aquí viene el presidente Alexander. ¿Qué estrés, Alexander? Está nervioso. Perfecto. Y sin más contratiempo, daremos el nombre. De la quinta finalista. Un momento, por favor.
Vamos a dar el nombre de la quinta finalista. Y ella es South Africa. Vamos a dar el nombre de la cuarta finalista. Vamos a dar un momentito. Vamos a esperar. La cuarta finalista es Nicaragua. Y ella es Brasil. Diré el nombre ahorita de la segunda finalista y ella es USA. Se acercan, por favor, Miss Riviera Maya y Miss Curazao, que llegó el momento más tenso de la noche. Escuchen bien que esto es muy importante. A continuación, diré el nombre de la nueva reina Teen Universe 2021. Por consiguiente, la que no mencione será la virreina y suplirá a la reina si por alguna razón no pudiera cumplir con las obligaciones de su reinado de Teen Universe 2021. Entonces, Teen Universe 2021 es ¡Curazao! ¡Bravo! Muchísimas felicidades, Curazao. ¡Felicidades a la nueva reina! ¡Felicidades a la nueva soberana de la belleza universal! Como Teen Universe 2021. Felicidades. Teen Universe, tu pasarela, por favor. A todos ustedes, muchísimas gracias por ser parte de esta gala y con oración. Nos despedimos invitándolos a que nos acompañen nuevamente en la edición Teen Universe 2022 en Roatán, Honduras. Buenas noches. Felicidades, Curazao.